es un caso particular. Total, es un caso particular, porque entiendo, tengo entendido que no es cocinera, que es como una youtuber dedicada al humor. Yo te diría que cocina en joda y que la cocina es la excusa para meterse en la casa de la gente y viralizarse. Este es un poco el título. Ni siquiera Paulina se llama así. Todo en ella es joda. Nada es del todo cierto, lo cual está bueno el chiste. O sea, hola, Paulina Carolina. ¡Bienvenida, Paulina! ¡Hola! Bueno, Paulina. No se llama Paulina, pero ahora todo el mundo te dice Paulina. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo que cocino en joda? Te voy a invitar a comer a mi casa. No cocino en joda. La cocina es lo que más me gusta hacer en el mundo. No, no. Sí, sí, entiendo que... No, no, pero entendí lo que quisiste decir y es verdad. A ver, Sí. No es Narda Lepe, ¿viste? Quiero decir, no es Narda Lepe. Con claro, todo cariño y respeto por Narda Lepe. No, pero yo hice, hice los muffins, hice un montón de cosas de Paulina. Nos divertimos haciendo y probando. No, las recetas son muy en serio, chicos, son muy en serio. Las recetas salen bien, están... Lo que pasa es que son simples, porque yo no soy cocinera, pero... Paulina, mis hijas cocinan todas con vos. Y hacen unas cosas espectaculares que han aprendido... Lo explica fácil. Yo hice puchero y además le hice caso porotos no. Si Paulina lo dice, nada de porotos. Sí. Él hace puchero. Un puchero, un video del año Ñaupa. Sí, sí, sí. Viejo, pero efectivo, ¿eh? Pucherazo salió. Sí. Efectivo, efectivo, ¿qué? Pucherito de rabo. Sí, Beto. Sí, Chiru. Sí, vos, Chiru, vos. Ah, no, que quería decir, ¿qué es lo que te devuelve la gente en esta cuarentena? Pues son las estrellas, todo el mundo está cocinando en casa. Yo vi el otro día algo que dijiste, cómo va a ser la vuelta a los restaurantes, era realmente interesante. Nada, la verdad es que de verdad está todo el mundo, ahora calmó un poco, pero al inicio de la cuarentena fue... Para que se den una idea, tuve problemas en mi web porque de repente tenía el triple de visitas de lo que habitualmente tiene, que ya es mucho. Era pero una cosa bestial. Todo el mundo buscando recetas, todo el mundo haciendo recetas. Muy, muy bestia. Todo el mundo cocinando. Supongo que nos habrá pasado a todos los sitios de cocina de internet. Pero estuvo, la verdad es que está buenísimo porque, nada, está bueno cocinar, es lindo que la gente cocine, es lindo que la gente coma comida casera, así que por ese lado me parece que está re bueno. Me acuerdo que hubo una noche que estaba Paulina Cocina tendencia en Twitter, ¿te acordás que había pasado de especial? Una gente puso como... estuvo como 24 horas de... Bueno, se van a reír, pero esos días fueron como un pico de crecimiento que nunca tuve. Tremendo, porque una gente había puesto como un día y una hora para tuitear en contra mío, no sé, una boludez que como que se salió de manos y entonces empezó todo el mundo a hablar de mí. Después yo me enteré como al día siguiente, como que en ese momento no lo vi. A la noche, me enteré como al día siguiente. Después Santi Maratea como que puso un hashtag para defenderme, yo todo me enteré al día siguiente, y entonces todo el mundo empezó, yo me metía y buscaba y eran como todos mensajes lindos y nunca llegaba la otra información. Pero Paulina, nada, ¿para quién que cocinas en redes tanto? Sociales. Para mí, Paulina. Para ella cocina. Sí. Para ella. Miren lo que se lo come todo. No te voy a mentir. ¿Te lo comes todo, dice? Come toda mi familia, por supuesto, pero el gusto es mío, quiero decir. ¿Se entiende, no? No le saco ni una cosita. No, está buenísimo todo. Estamos yendo, no entró el cuestionario de Juario. Te habíamos preparado un cuestionario especial para la próxima. Juario me encanta. Ay, la sigo a Juario. Paulina, me vas a matar. O sea, Paulina, te amo, te pertenezco, no sé. Te pertenezco. Como quieras. Se emocionó. Son mis rockstars. Te amo. Qué grande, bueno, un beso grande. Nos estamos yendo. Gracias, Paulina, Chao, chicos, gracias. ¿Cómo la siguen ustedes? A Paulina? ¿Cómo la siguen a Paulina? ¿El Instagram? ¿Cómo es? Paulina Cocina, en todas partes. En todas partes de Paulina Cocina ponen Paulina Cocina. Bueno. Y seguro que ya me siguen. Gracias, chicos. Que Dios les rebendiga.